Y hoy hemos querido venir hasta el Hell House Las Dunas en Estepona porque cumple 4 años y para su aniversario han querido preparar unos cócteles muy indicados para la temporada que ya se avecina, la temporada de sol. Cócteles bronceadores, sí, sí, pero no se tienen que aplicar por el cuerpo. Se beben, se toman, como este que tengo en la mano y que nuestra amiga Macarena Valiente, que es la responsable de restauración, nos va a contar. Muy buenas tardes, Macarena. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que este cóctel en sí, ¿sí?, para nosotros es un orgullo porque se llama como nuestra ciudad, Estepona, se ha hecho y se ha creado pensando en nuestro patrón, en las fiestas que ahora estamos pues disfrutando, ¿sí?, y es un cóctel bronceador 100%. ¿Qué es lo que lleva para que sea bronceador? Bueno, pues eso, contiene nísperos, que es un fruto muy de la tierra y muy de esta temporada. ¿Sí? Lleva té verde, que además de broncearnos nos va a deshinchar, nos va a poner planitas, es decir, que el betacaroteno que tiene el níspero combinado con el té verde que tiene ese poder antiinflamatorio y el melón dulce de Estepona, bueno, además de morenita, nos va a poner súper planitas. Bueno, pues yo lo voy a probar porque se sirve así decorado con una florecilla porque las flores se comen también. Sí, es una flor de pensamiento. Del pensamiento, lo voy a probar, a ver. Rico está, ¿eh? El níspero se nota muchísimo el sabor, sí, a níspero, es lo que más predomina, ¿verdad? Sí, quizá es lo que hemos querido más realzar, ¿no? Uh-huh. Que es un fruto muy de Estepona y rendirle homenaje con esto yo creo que es lo mejor que podíamos haber hecho. Bueno, este es uno y tenemos otros, sí, por ahí que mi compañero, a ver, que ha estado grabando mientras que tú lo servías. Tenemos este, sí, que es un, sí, licuado. Este, déjalo ahí. Ahí, lo dejamos ahí, lo dejamos, ¿sí?, ahí. Sí, bueno. Pues tiene un licuado de zanahoria, de calabaza, que son los ingredientes que contienen el betacaroteno. Sí. Y luego le hemos añadido un poquito de cúrcuma. Se llama Estambul por eso, por la propia especia, ¿no? Sí. Y la cúrcuma, al igual que el té verde, también tiene un potenciador del antiinflamatorio, ¿no? Del proceso antiinflamatorio. Por lo tanto, igual, todo, cualquier cosita que nos haya hinchado en la comida nos la va a quitar el cóctel, además de broncearnos y ponernos estupenda. Ese es Estambul. Ahora vamos a poner en primer plano el que lleva fresas. Este sería, los que somos amantes de la gastronomía, este sería como una versión del Brandy Alexander. Es decir, hay un cóctel muy muy famoso, que es un cóctel post comida o post cena, que se toma siempre después de cada comida o cena. Nosotros hemos querido hacer una versión saludable y hemos hecho uno con leche de avena, fresas, semillas de lino dorado y semillas de amapola. Este cóctel en concreto se llama Santorini. Solo quisimos incluir la fresa, que es lo que contiene el betacaroteno, pero además añadir el omega 3 de las semillas, para que además de morenita, pues nuestra piel luzca muy elástica y bonita, ¿no? Que esté hidratada con el omega 3, ¿no? El esencial. Y el último que tenemos por ahí. Y ya el último, que para mí tiene un sentimiento especial, porque yo soy sevillana, y este se llama Sevilla, es un antioxidante, como para lo que para mí representa Sevilla. Y lleva una base de tomate, que es el ingrediente que lleva el betacaroteno, lleva pimienta japonesa, que le aporta un matiz muy cítrico, y lleva también una infusión del grupo Naturhaus, que se llama Depuril, que la utilizamos para los programas detox, y lo que hace básicamente es un efecto diurético, pero sobre todo nos detoxifica el cuerpo, ¿no? Así que es un poco un completo, ¿no? Me imagino, Macarena, que todo esto tú lo has preparado también de la mano de la persona que se dedica a la nutrición aquí en este centro. Y me quiero que me cuentes un poquito qué cantidad habría que tomar al día para que junto con el sol, lógicamente, no te vas a poner morena sin que te dé el sol tampoco, te ayude a broncearte mejor y más bonito el bronceado. Bueno, la verdad es que el equipo de gastronomía trabaja codo con codo con el equipo de nutrición. La directora jefe del equipo de nutrición se llama Laura Fonseca y con ella hemos preparado un poco la cantidad. Es decir, la coctelería siempre nace del restaurante porque tenemos ese sentimiento de guardar un poquito el cariño de la gastronomía, que es un poco lo que nosotros representamos, pero luego las dosis, ¿no? O a qué programa lo aplicamos, pues eso con ella, rápidamente ella nos dice, ay, pues me encanta la idea, mira, este vamos a incluirlo en tal programa o vamos a tomar dos de estos. Ella me ha dicho, que os cuente el secreto, ella me ha dicho que con dos cócteles al día, De alguno de estos, de cualquiera, da igual cómo los combinemos, dos cócteles al día durante 5 días,
podemos perder una talla. No me digas. Y además vamos a estar tan morenitas como yo, porque yo los he probado, ¿eh? Pero ¿qué cantidad cada cóctel? ¿Tiene que ser un vaso? Dos cócteles de los que servimos. O sea, nosotros servimos aproximadamente 250 mililitros por cóctel. ¿Por cóctel? Pues dos cócteles al día. Yo les invito a que vengan a Hell House a probarlo, a tumbarse en nuestra tumbona y a tomar dos cócteles, uno en la mañana y otro en la tarde, o dos en la tarde, como prefiera. Y además de ponerse morenita, van a conseguir bajar de peso, porque el líquido y las toxinas también las vamos a eliminar. Bueno, Macarena, eso nos ha encantado. Yo creo que todo el mundo que nos está viendo en casa habrá dicho, yo tengo que probarlo. Por lo tanto, aquí es donde lo podemos probar, porque la fórmula secreta la tenéis vosotros. Es pionero, sí. Hell House es un centro de salud con una gastronomía muy, muy viva y muy evolutiva. Y la verdad es que somos pioneros en la coctelería saludable. Es decir, hoy que se habla tanto de gastronomía de salud y todo el mundo aboga por eliminar grasas, reducir azúcares, reducir grasa y todo este tipo de sal, aditivo, féculas de patata, todo ese tipo de cosas, ya todo el mundo está en la tendencia de eliminarlo. Pero el único sitio del mundo, y lo puedo decir con esta rotundidad porque nacieron aquí, donde puedes tomar un cóctel saludable que no te aporte caloría y que además te aporte un beneficio absoluto y riguroso a tu organismo, es en Hell House. De hecho, uno de los cócteles iniciales que se crearon aquí, que se llama Berlín, es un cóctel para nosotros, es como nuestro bebé. Tanto gustó y tan buena respuesta tuvo que el grupo Naturhaus decidió poder enviarlo a las 2.200 tiendas que tiene por todo el mundo en un formato para que cualquier persona lo pudiera disfrutar en su casa. Así que un cóctel que nació aquí, es el orgullo de la casa, pues hoy lo puedes comprar en una tienda en Nueva York, en Miami, en donde quieras. Pues Macarena, gracias por introducirnos en esto y darnos ese truco secreto, que bueno, que ya es más fácil y simplemente, aparte de tener todo esto, beneficios, es también un gusto para el paladar, ¿verdad? Porque pues están sí, muy ricos. Están muy ricos, hombre. Hombre, no solamente es saludable, porque a veces decimos que lo sano no está sabroso. No, es que esto está muy bueno, ¿verdad? Está muy rico. Está muy rico. Pues Macarena, gracias. Muchas gracias por atendernos. A ti, siempre.